¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo. Estamos iniciando hoy desde la Ciudad de México. Mi nombre es Miguel Ángel Payares. Soy columnista y periodista de negocios. Ustedes ya me conocen. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo programa. Hoy, señores, tuvimos también al exsecretario Miguel de la Madrid hace unas horas, a las 8 de la mañana, porque estamos transmitiendo completamente en vivo, 8 de la mañana también, 1:30 de la tarde, y hoy tenemos temas totalmente interesantes e importantes. Voy a hablar de Grupo Lala. Grupo Lala está en medio de un tema de racismo. Ustedes, quiero hacerles algunas preguntas, quiero ver cómo ven este tema, cuál es su opinión, cómo están percibiendo la realidad del país, sobre todo en un tema en que Estados Unidos está pues duramente afligido por el tema de las protestas, por el tema del racismo, y hoy toca un punto, unas fibras muy sensibles. Hoy también vamos a hablar con AIG sobre un tema importante, los hackeos. ¿Cómo evitar los hackeos cuando estás haciendo home office, cuando estás en tu oficina? Pues voy a tener a expertos, a una experta de AIG, esta compañía de seguros, y va a estar aquí platicando con nosotros. Aeroméxico, el Monte de Piedad, muchas empresas. Hay buenas noticias de negocio hoy, muchas, algunas negativas, algunas positivas, pero pues les doy muchas gracias a quienes ya nos empiezan a ver. No veo a todos, a los que están conectados, solo veo a algunos. Yuseli Valenzuela, muchas gracias por vernos, Yuseli. También Jackie Liñán, querida Jackie, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar viéndonos, gracias por estar en esta emisión, como les digo, de la 1:30 de la tarde. ¿Qué está pasando en las redes? ¿Qué están diciendo en los medios de comunicación sobre las empresas? ¿Qué les parece si nos vamos a la tendencia de negocios de este miércoles 3 de junio? Grupo Lala es tendencia en las redes sociales por temas de racismo. La empresa productora de leche Lala es tendencia después de que un usuario en las redes sociales publicó una imagen con dos envases, dos empaques de Lala diferente. Uno con una familia de tez morena, ustedes lo pueden ver de este lado, otro con una familia de piel blanca. La comparativa se hizo viral porque se acompañó de una pregunta: ¿cuál comprarías y por qué la de los güeritos? Esto es lo que dice uno de los usuarios que inició con toda esta polémica. Y creo que la pregunta es, me parece interesante. ¿Cuál comprarías y por qué la de los güeritos? La noticia empezó a crecer y el tema de racismo pues está fuerte en estos momentos por las protestas registradas en Estados Unidos tras el caso de George Floyd. Lala solo tiene hasta ahora un envase, que es aquel producto que tiene personas de piel blanca. Y bueno, las redes están encendidas en este momento, ustedes lo pueden ver. Saludo con mucho gusto a Josefina, que ya nos está enviando aquí un mensaje. ¿Qué otras personas nos están viendo? Quisiera preguntarles, ¿qué opinan de esta tendencia de negocios? ¿Piensan que México es racista? ¿Piensan que esta imagen de una familia morena tal vez tendría menos ventas que una familia de tez blanca? ¿Ustedes qué opinan? ¿En México se vive eso? ¿Cuál es su opinión? Quisiera leerlos y más adelante voy a saludar a quienes nos están viendo y también voy a leer sus comentarios. Ya veo a otras personas conectándose. Gloria Gómez, un fuerte abrazo. Y a los que se van uniendo, les decía yo, Laura Teresa, solo se alcanzan a ver unas personas, no veo a todos las personas conectadas, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a la noticia más importante de los negocios este miércoles 3 de junio? Moody's, esta calificadora, redujo la calificación corporativa de Aeroméxico, pasó a CAA1 desde B2, informó la agencia estadounidense. A través de un comunicado, la calificadora informó ayer, martes, que la aerolínea mexicana fue reducida de su calificación debido a la pronunciada caída en el tráfico de pasajeros que experimentó desde finales de marzo
por la crisis sanitaria en el mundo. El descenso, dice Moody's, a CAA1 refleja, AA minúscula, 1 refleja una disminución más pronunciada en el tráfico de pasajeros de lo previsto inicialmente y una recuperación más lenta, dijo en el comunicado la calificadora. Ustedes saben que la empresa que dirige Andrés Conesa pues ha tenido una importante contracción en número de usuarios y pues está siendo castigada ahora por la calificadora Moody's. ¿Qué es una calificadora? Es una empresa que analiza diversos indicadores de una compañía y establece una calificación, de ahí su nombre, y ellos van midiendo cómo es el desempeño de la empresa y establecen, no solo para empresas, también para países, para gobiernos, Pemex, el gobierno mexicano, todos reciben una calificación de estas compañías y ahora Aeroméxico pues está teniendo una baja en la calificación de Moody's. Esa es la noticia del día. ¿Y qué les parece si vamos al resumen de los mercados? ¿Quién más se está uniendo? Ya veo más personas conectadas. Julia Yanis, un fuerte abrazo. Jaque Musiño, Lu, Musiño García, un fuerte abrazo también. Si ustedes están viéndome, también pongan, si gustan, un like o pongan alguna muestra de que están para ahí para saludarlos. Y vámonos ahora sí al resumen de las noticias más importantes de este miércoles 3 de junio. Vamos a comenzar con el Nacional Monte de Piedad, que está reactivando sus operaciones a nivel nacional en apoyo a la economía y con apego a los lineamientos oficiales. La red nacional de sucursales se encuentra lista para seguir transformando la economía de las familias mexicanas, así lo dijo en un comunicado, y pues todo esto lo hará a través del préstamo prendario en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID. Dice el Monte de Piedad que, manteniendo el carácter de actividad esencial, la reactivación será ordenada, en apego a los lineamientos de seguridad sanitaria estipulados por las autoridades y conforme al semáforo nacional de reapertura para la etapa de la nueva normalidad. Farmacias Guadalajara está estrenando la alianza con la red de lockers inteligentes más grande de México, LOC. En los lockers, los usuarios podrán recoger sus compras realizadas en la página de Farmacias Guadalajara, así como pedidos hechos en otras plataformas. Hoy también vamos a platicar más adelante con ellos. Este servicio brindará a los clientes una nueva forma de adquirir productos para la salud y el bienestar de sus familias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aprovecho para saludar a Enrique Libreros. Un fuerte abrazo, Enrique, que nos estás viendo. México City Walkers, muy bien, saludos, los veo en Instagram también. Pues gracias por estar para aquí. Vamos a la siguiente noticia. Andati donará el equivalente a más de 16 mil equipos de protección personal en apoyo al sector salud. Andati, la marca de café 100% mexicana de ventas solo en Oxxo, está informando que, con motivo de sus 15 años, pues la empresa ya está sumándose a la iniciativa Contagia Solidaridad, con hashtag Contagia Solidaridad. Este apoyo reconoce y agradece al personal que trabaja diariamente para cuidar la salud de los mexicanos. Otra pausa, mi querido Carlos Aranda, que nos está saludando. Muy buenas tardes, gracias a ti por estarnos viendo. Dice que es fotógrafo y realiza campañas de publicidad. Excelente que nos compartan por aquí sus negocios. Muy bien que lo compartes, Carlos. Y bueno, ustedes ahí tienen una opción, un fotógrafo profesional que está compartiendo sus negocios. Vámonos a la siguiente noticia. Uber Eats y Uber, la compañía en general, están aportando viajes y alimentos en apoyo a policías de la Ciudad de México. Con más de 4,000 viajes y 1,400 comidas, Uber y Uber Eats apoyan al trabajo de policías preventivos, policías investigadores y personal de fiscalías. Recibirán el apoyo las policías y fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de Nuevo León, junto con las policías de Guadalajara y Zapopan. Visa promueve la recuperación económica de las pymes de América Latina y el Caribe y soluciones de transporte junto a startups con Visa Everywhere. Es una iniciativa para el 2020. La cuarta edición de esta iniciativa llama a las startups a resolver el desafío de reactivar a las pymes de la región con soluciones innovadoras.
Un segundo desafío invita a las startups a que ayuden a mejorar la experiencia de pagos en el transporte público de las ciudades de América Latina y el Caribe. De acuerdo con la encuesta elaborada por la consultora en Capital Humano e Inversiones Mercer sobre las prácticas de los inversionistas de los planes de pensiones en los mercados emergentes, se está diciendo que los inversionistas de los mercados prestan cada vez más atención a las tendencias generales como sostenibilidad, el gobierno y las comisiones en su intento por ofrecer carteras sólidas y robustas. En un momento de mayor volatilidad en los mercados debido en gran parte a la pandemia por el coronavirus, Mercer hace hincapié en la necesidad de que los inversionistas sigan centrándose en el logro de sus objetivos estratégicos, lo que incluye revisar su tolerancia al riesgo, su presupuesto de liquidez y su estrategia de diversificación para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Autoridades favorecen a empresas publicitarias otorgándoles permisos a pesar de lucrar con la ley explotando el mobiliario y el paisaje urbano. Esto es lo que está diciendo el maestro Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. Impactos, frecuencia y cobertura en medios, IPCOM y PubliPrisma son algunas de las empresas que tienen beneficios por parte del gobierno, ya que este les otorga las licencias para operar en bajo los puentes peatonales y bajo otro tipo de construcciones. El gobierno de la Ciudad de México, en su lucha por limpiar el paisaje urbano de la saturación de publicidad exterior, tiene la autoridad para cancelar estos permisos. Esto es lo que nos está comentando el maestro Jorge Carlos Negrete. Muy buenas tardes, aprovecho para saludar a Diana Villegas, que estoy mencionándola en este momento aquí en los comentarios. También aprovecho para que Carlos Aranda, ustedes puedan contactarlo aquí a través de este Facebook Live. Él es fotógrafo profesional, nos dice, y de modelos, buscan criterio, algunos temas aspiracionales. Bueno, se pueden acercar a él, también nos lo está diciendo. Muchas gracias a los demás. Enrique Libreros, México City Walkers, también está comentándonos, y la verdad, muchas gracias a los demás. También Josefina Graciela, le mando un fuerte abrazo, que nos está comentando, y a los que nos están dando likes, pues muchas gracias a todos. Y pues estamos llegando al final de este resumen de noticias más importante, y entonces yo ya regreso a esta imagen. Amigos, pues gracias por estar con nosotros. Jackie Liñán, muy buenas tardes. Pues antes de pasar, ya está conmigo nuestra entrevistada. Es un tema interesante. ¿Cómo pueden evitar ser hackeados? ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra entrevista? Me da mucho gusto saludar a Yoeli Villalobos. Ella es parte del equipo directivo de AIG. Ella se unió desde 2016 a esta compañía de seguro. Es responsable, fíjense, de garantizar varios temas como la calidad de la suscripción, desarrollar la cartera de productos, mejorar índices de retención de renovación, nuevas oportunidades comerciales. Ella es toda una experta. Estudió en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Esto es parte de su biografía para que ustedes la conozcan. Y un poquito también de AIG antes de comenzar. AIG es una empresa financiera con presencia, fíjense, en más de 80 países, en donde se ha dedicado a brindar protección a sus clientes asegurados desde su fundación en 1919. Esta empresa ha sido catalizador clave para ayudar al mundo a recuperarse de guerras, destrucción masiva, desastres naturales y otras calamidades como la que hoy estamos experimentando. Y me da mucho gusto recibir a Yoeli Villalobos aquí en esta transmisión. ¿Cómo estamos, Yoeli? Muy buenas tardes. Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. No, hombre, gracias a ti, Yoeli. Muchas gracias por estar aquí conmigo en esta transmisión. Te platico, ya con esta introducción que di, bueno, creo que doy un panorama general. Pero ¿me podrías a grandes rasgos decir qué hacen en AIG? ¿Quiénes son? Desde ya di algunos datos cuando empezaron, sí, pero en términos muy sencillos, ¿qué hacen ustedes?
Claro que sí, somos una compañía de seguros, principalmente en líneas comerciales o líneas personales, que son los seguros que uno compra para nosotros como persona individual o para las compañías como persona con actividad empresarial o para una persona moral. Y tenemos una gama de productos muy grandes, dentro de los que se encuentran los seguros para los ciberataques o estos famosos cyber insurance que ahora están muy de moda. Muy bien. Joely, ¿qué características, qué recomendaciones más bien tendríamos que tener así directo para evitar un hackeo en estos momentos que hacemos home office o que nos vamos a algún lugar en donde tal vez no hay protección? ¿Qué nos recomiendas? Sí, claro. El tema del home office hoy, pues en realidad nos ha puesto o nos está poniendo enfrente de un escenario muy retador, sobre todo para que las compañías y para que nosotros como personas físicas cuidemos nuestra información. Los cinco puntos más importantes que yo mencionaría para evitar un tema de hackeo o de pérdida o robo de información en esta nueva realidad del home office serían: número uno, capacitar al talento que trabaja para con nosotros a esta nueva realidad. Necesitamos no nada más hacer inversiones en tecnología, sino también pues capacitar a la gente para responder al nuevo entorno y para proteger nuestra información. El número dos sería habilitar accesos remotos a las redes a través de un canal seguro como las famosas VPNs. Es decir, tener una conexión cifrada entre las computadoras que utilizamos en la casa y las redes de nuestra compañía. El número tres, exigir dobles factores de autenticación cuando sea posible, es decir, no nada más identificarnos con un nombre y con una breve contraseña, sino tener un doble factor que pudiera ser una imagen asociada a una contraseña, contraseñas seguras que sean cambiadas cada cierto tiempo y que incluyan números, letras, mayúsculas, minúsculas, algún signo especial. Tres, limitar los accesos remotos y limitar los accesos a la información sensible. No todo el mundo tiene que tener acceso a los mismos lugares, a los mismos sitios, a las mismas carpetas de información. Es muy importante definir quién tiene acceso a qué información y a través de qué medios. Cuatro, validar los controles que ya tenemos en nuestra tecnología, como por ejemplo actualizar nuestros antivirus, revisar que efectivamente estemos haciendo las actualizaciones correctas en tiempo, y obviamente ir con nuestros equipos de seguridad para que nos asesoren a estar en los mejores niveles de seguridad con este tipo de controles al momento en el que estamos trabajando en casa. Y uno de los puntos también fundamentales para evitar temas de extorsión cibernética, el contar con backups de información. ¿Dónde guardamos la información? ¿Qué tanto tenemos ya almacenado que podamos recuperar en caso de pérdida de algún activo digital? Y por supuesto, transferir el riesgo que no podemos ya tomar nosotros como persona, a una aseguradora como AIG. ¿Cuáles son los mecanismos? Me rescato varios de los puntos que me dijiste antes de continuar con las siguientes preguntas. Permíteme también saludar antes, nos están diciendo excelente asesoría. Muchas gracias por su comentario. Tony, Jackie Liñán también nos dice saludos. Diana Villegas, querida Diana, Jacqueline y Tony que nos comentan, pues si tienen también alguna pregunta, pueden hacerla. Y voy a rescatar unos puntos que me estás diciendo, Joely. Creo que estos dobles factores de autenticación, es decir, que nos envíen un correo para darnos la contraseña, que también nos envíen un mensaje al celular. ¿A eso te refieres con la doble autenticación? Y también, ¿qué es el VPN? Porque fue la segunda, la conexión cifrada, la que nos comentaste. ¿A qué se refiere eso en términos todavía más sencillos? Sí, con mucho gusto. La parte de la autenticación tiene distintas acepciones. Una puede ser efectivamente cuando tú te das de alta en algún sitio, que este sitio te envíe una confirmación vía correo electrónico o vía SMS para precisamente corroborar que tú vas a tener un acceso seguro a este tipo de plataformas. Sin embargo, para el trabajo en casa, para lo que nosotros hacemos todos los días en home office, el tema de la doble autenticación tiene un sentido
en el que si yo me quiero conectar a una red de la compañía o requiero de ciertas credenciales para acceder a un sistema en particular, tengamos este doble factor de autenticación, que básicamente significa qué credenciales tienes para entrar. No nada más un nombre y una contraseña, sino tal vez un nombre, una contraseña y un token, por ejemplo. Entonces, cada vez, si nosotros nos ponemos en el sector bancario, para accesar a la banca en línea, por ejemplo, tenemos varios factores, varios pasos que tenemos que ir pasando para poder accesar a nuestra banca electrónica. Por ejemplo, asociar una imagen con una frase, poner una contraseña segura, pero además introducir un número de token. Este tipo de factores de autenticación son lo que van haciendo más complejo y más cifrada la conexión de un usuario a un sistema. Ahora, respecto de la pregunta de la VPN, en palabras súper sencillas, son accesos remotos a una red corporativa que están cifrados a través de un canal seguro. Este tema del cifrado es codificar la conexión entre, por ejemplo, una computadora que yo le proporciono a un empleado y la red de la compañía. Cuando la información viaja a través de esa red, no es de fácil acceso ni es visible para muchos de los, digamos, de las personas que están navegando en la red. Entonces, si alguna de estas personas es un atacante o es un ciberdelincuente, le será mucho más complejo o definitivamente en algunos casos casi imposible el tener acceso a nuestra información, a nuestras credenciales o el tener la información visible. Excelente. Joely de AIG, quisiera también preguntarte otro tema. ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, las formas más comunes de que nosotros nos equivocamos como usuarios? Nos mandan un correo, lo abrimos. ¿En qué errores estamos cayendo muy común y cómo prevenir pues que seamos falsos? Y te voy a hacer una pregunta también muy específica. En los últimos días, por ejemplo, en mi correo me han llegado mensajes: estás queriendo restablecer tu contraseña, si no eres tú, déjalo así, y si no, dale clic aquí. Yo veo como que tal vez es intentos, no solo yo, sino otras personas, que pueden estar alguien queriendo hackear sus cuentas. ¿Qué puedes hacer en estos casos? Entonces, la primera es simplemente los casos comunes que tú ves en donde nos equivocamos, y luego, ¿qué hacer cuando ya sabes que alguien te está queriendo hackear? Perfecto. Mira, los dos principales riesgos con este tema del home office y que vemos como más de mayor exposición es precisamente el no tener una conexión cifrada, un tipo de VPN que comentábamos ahora, entre las computadoras de los empleados y la red corporativa, que haga pues fácilmente alcanzable información sensible o información propietaria de la empresa cuando nos estamos comunicando de la computadora de los empleados hacia la compañía. Pero la segunda parte que tú acabas de mencionar es muy importante, que es el tema de la ingeniería social. El famoso phishing o vishing, cuando te hablan, te marcan por teléfono y te convencen de proporcionar información personal. El tema de la ingeniería social, lo que hace complicado el entorno es que es una técnica que explota las debilidades de las personas, no la debilidad de la tecnología, del sistema per se. Entonces, precisamente su intención es hacernos caer en un error. Y para esto, lo único que tenemos a la mano y lo mejor es la capacitación. Nosotros como individuos y como parte de una corporación tenemos que tener muy claro que así como debemos proteger nuestra información personal para evitar robo de identidad, también debemos de proteger la información corporativa para evitar un ataque a las empresas, pues que hoy en día nos dan empleo. Entonces, la capacitación es fundamental y hay muchas maneras de capacitarse. Podemos esperar que las compañías para las que trabajamos nos apoyen con cursos y nos den capacitaciones respecto de la ingeniería social y las mejores prácticas para proteger la información corporativa, pero también nosotros tenemos muchas herramientas que existen hoy disponibles en internet, desde cursos en una plataforma de videos hasta información que nos dan las autoridades, como por ejemplo Profeco, Conducef, la policía cibernética que tenemos en Ciudad de México, que nos dan tips y recomendaciones para proteger nuestra información y no caer en manos
de los cibercriminales a través de un correo o de una llamada o de un mensaje. Muy también bien. Es muy importante, discúlpame, cuando recibamos este tipo de requerimientos de información a través de un correo, de una llamada telefónica o de un mensaje a través de nuestro celular, siempre muy importante ser nosotros quienes nos acerquemos con las supuestas instituciones que nos están solicitando la información, los accesos o nos están dando las posibles alertas de fraude o de lo que sea. Es decir, si a mí me mandan un correo que supuestamente es de mi banco diciéndome que tengo que hacer clic en una liga en la que no estoy convencido en picar porque no parece las ligas que usualmente me envía mi banco, lo más conveniente es yo llamar al banco directamente y no hacer clic en las ligas. Mismo caso en los correos, mismo caso si nos llaman, podemos perfectamente y estamos en todo nuestro derecho de tomarnos un momento y decir, con mucho gusto, regreso a la llamada en un momento, me encuentro ocupada. Colgar y nosotros regresar la llamada a la institución que supuestamente nos está solicitando la información y entonces tener un contacto más seguro y confirmar si efectivamente nos están solicitando que cambiemos contraseñas, que entreguemos algún tipo de información, que nos autentiquemos, etc. Muy bien, entonces qué bueno que haces esta aclaración de que más bien es la vulnerabilidad está en la persona, en que a veces nos hacen caer y no en la tecnología. Y aquí quisiera platicar un poco ya de AIG. ¿Ustedes qué ofrecen en el mercado? Usted, si yo tengo una laptop, si tengo, ¿qué productos puedo asegurar? ¿Cuáles no? ¿Qué soluciones novedosas para las nuevas tendencias que hay en el mercado están teniendo? Y permíteme también saludar a las personas que nos están comentando. María Romero, muy buenas tardes, un fuerte abrazo. Pavel nos dice, ¿qué cubre un seguro cibernético y de qué me protege? Estoy a punto de firmar un convenio de confidencialidad y ya me dio miedo, dice Tony de Alba. También, pues a todos los que se van conectando. Lu Musiño, muchas gracias por los likes. Ahorita nos has contribuido mucho con eso. Y bueno, entonces la pregunta de Pavel es, ¿qué cubre un seguro cibernético? Y creo que yo también voy hacia ese mismo sentido. ¿Qué tiene AIG para nosotros, para los usuarios y para las pymes sobre todo? Sí, claro. AIG tiene un producto precisamente de seguros, que es un seguro contra ataques cibernéticos o de protección de datos, conocido por nuestra marca como CyberEdge. Y precisamente es una póliza de seguros cuya intención es proporcionar una solución integral al asegurado para el manejo de incidentes cibernéticos que pueda tener su empresa. Hasta el día de hoy, este es un producto enfocado únicamente a empresas, no a personas físicas, pero es importante recalcar que es para empresas de cualquier tamaño, en cualquier sector. No es específico de una compañía grande ni de una compañía financiera. Precisamente el segmento PYME que tú ahorita comentabas, hoy en día es a quien vemos más vulnerable, no por las herramientas tecnológicas con las que cuente, sino porque es para quienes más costosos están siendo los ataques. Hoy en día, para que nos demos una idea, un ataque a una empresa PYME le está costando entre 2 y 6 millones de pesos. Y esto involucra desde pago de asesores para que le ayuden a defenderse contra el ciberataque, hasta la posible interrupción del negocio que haya tenido por una interrupción en la red. Pensemos en las famosas extorsiones cibernéticas en donde nos bloquean los accesos a nuestra red, a nuestras computadoras, no nos dejan trabajar y nos piden una cantidad a cambio de quitar el candado que pusieron a nuestras redes o a nuestra información. Entonces, todo este proceso, desde cómo manejo el incidente cibernético, a quién contrato para que me asesore a levantarme de este problema o de este ataque, y cómo regreso mi negocio a la normalidad, tiene un costo. Y ese costo es un promedio, el día de hoy, de entre 2 y 6 millones de pesos para una empresa PYME en México. No, bueno, esto puede ser catastrófico en caso de que una pequeña empresa, incluso para una mediana empresa también es una cantidad importante, este rango que manejas de 2 a 6 millones. Entonces, ustedes justo están previniendo los productos. Si ustedes se aseguran con ustedes, realmente es una protección para que todos estos gastos, me mencionaste los candados que se tienen que poner después de a quién vas a contratar, cómo regresar a la normalidad. Bueno, ustedes son como una herramienta, entiendo,
que protegen a las pymes para que, pues si llega a darse este caso, ya hay menores o el impacto es pues saldado, no hay tanto problema. Eso es lo que entiendo, Joely, no sé si estoy en lo correcto. También este tipo de seguros, ¿aplican más para pymes, para medianas? ¿Quién es tu target? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Y cuántas empresas? Yo he visto que el tema del hackeo, de los fraudes, pues está en ascenso. ¿Tú cómo qué estás viendo en el mercado, las tendencias en cuanto a sus clientes? ¿Qué empresas son las más vulnerables? Mira, en realidad no hay un solo sector. Hoy, si nosotros estamos atentos a las noticias, podemos ver que ha habido hackeos a empresas públicas, ha habido hackeos a compañías financieras, pero esto también pasa en empresas del sector comercial y en empresas pymes. En realidad no hay una distinción entre a quién están atacando más o menos los ciberdelincuentes. Hoy el motivo principal de los ciberataques, como todo en esta vida, es dinero. Se puede monetizar la información que te roban, se puede monetizar una base de datos. Sí, perfectamente. Se puede monetizar con la extorsión, eso queda súper claro. Entonces, hoy no existe un cierto segmento más atacado que otro y la realidad es que mientras todos estemos conectados a una red, estamos vulnerables a un ciberataque. ¿De qué depende qué tan vulnerables estemos? Pues de los controles y las capacitaciones que hemos mencionado durante esta conversación. Pero definitivamente es muy complicado para una compañía el sufrir un ciberataque cuando no nos dedicamos al sector de la tecnología. No sabemos la terminología, no sabemos qué nos está sucediendo, no sabemos cómo identificar si nos están extorsionando o no sabemos si la computadora no funciona porque está cifrada o no. El estar en una posición de no sé qué hacer si me sucede, definitivamente hace que todo se complique. Se va a complicar tu capacidad de respuesta, se va a complicar los montos que van a estar involucrados en la atención del evento. Lo que AIG hace a través de una póliza de Cyber Edge es facilitarte el proceso, es darte un número telefónico de una sola entidad, que es tu aseguradora, que te va a ayudar a controlar el ciberataque, a tratar de mitigar la pérdida y a reponer o reparar aquellos activos digitales que sea posible reparar. Es decir, si tú estás teniendo un evento cibernético en donde te están extorsionando, no se maneja de la misma forma que si simplemente entraron a tu sistema y te robaron una base de datos con información personal. La atención del evento, el nivel de crisis que vas a enfrentar es muy diferente. Sin embargo, solamente contactando a IG, nosotros tenemos a este panel de expertos que sabrán identificar si debemos de atender al evento con mayor celeridad en caso de una extorsión o no, y cómo ayudarte a que recuperes tu información, a determinar hasta qué punto de tu información fue robada o no, y más allá de la parte tecnológica, qué posibles consecuencias legales y de cumplimiento puedes tener por la exposición de información de terceros que hoy la ley te obliga a proteger. Entonces, nosotros te damos al forense computacional, pero te damos al abogado experto en privacidad de datos que sabrán identificar qué te está pasando, cuál es el costo de lo que te está pasando y cómo lo podemos arreglar. Interesante. Es decir, yo veo que están dando como una, no solo el tema de asegurar, también una asesoría integral, una forma como de entender los que estamos afuera de este negocio, de estos términos. Creo que ustedes con este panel nos permiten pues dejarles toda esta carga que vemos y al final ustedes encargarse de ver los alcances, hasta dónde llegó todo el tema de las pérdidas incluso. Muy bien, Joely, quisiera ir a la parte final de esta entrevista y hay algunas preguntas de los usuarios. Nos dice Enrique Libreros, ¿qué tan confiables son las aplicaciones de WhatsApp y Telegram para el envío de información? Importante, yo añadiría, para el envío de información confidencial, ¿qué otras aplicaciones pueden recomendar para que se haga el contacto de laboral en estos momentos? Mira, en realidad la parte de información confidencial
A mí no me gusta nunca enviarla a través de ninguna aplicación que no sea un correo electrónico cifrado. Pueden encontrar muchas maneras de cifrar los correos electrónicos en internet. Es bastante sencillo. Y no recomendaría compartir información confidencial a través de chats. Otro tipo de información un poco más, no tan confidencial, pero tal vez del día a día. Pues definitivamente hay mecanismos también, por ejemplo, como cuentas corporativas de estas aplicaciones que ustedes comentan, que tienen un nivel un poquito mayor de seguridad y que pues definitivamente pueden apoyarles con este tema de la transferencia de información. Excelente. Yoeli Villalobos, algo con el que podamos cerrar, concluir esta entrevista. Creo que los temas tocados son diversos, son importantes, nos has dado no solo recomendaciones, también nos has dicho cómo operan, cómo solucionar este tema para protegernos, pero también en AIG que ofrecen y que al final es protegernos de unas pérdidas millonarias que pueden ocasionar para las pymes, medianas y grandes empresas estos hackeos. ¿Algo más, Yoeli, que quisieras agregar? Sí, claro, lo más importante, entender que todos somos vulnerables, ningún sistema tecnológico es a prueba de todo, y en el tema de la ciberseguridad ya no se trata de si te va a pasar o no te va a pasar, sino cuándo. Hay que estar prevenidos para que nos pase, y la mejor manera de prevenir es desarrollar una estrategia de gestión de riesgos que incluya no nada más robustecer nuestras herramientas tecnológicas, sino capacitar a nuestros empleados para este nuevo entorno, para reaccionar a las nuevas realidades y definitivamente transferir el riesgo a un experto en seguros como lo es AIG, que les dará una solución en una sola línea, en un solo contacto, a un solo costo y durante todo un año. Muy bien. Pues Yaeli, Yoeli, perdón, que tu nombre es un poquito no común y que lo te digo Yoeli, pero es Yoeli Villalobos. Ella es parte del equipo directivo de AIG Seguros. Te agradezco mucho por este contacto, por darnos estos consejos. Espero tenerte pronto por aquí. Y gracias también por resolver las dudas de algunos de nuestros usuarios aquí en la audiencia. Un abrazo, Yoeli. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Enrique, Gloria Gómez, Lu Musiño, Diana Villegas que nos está viendo, Pavel, Tony, a todos los que nos están comentando y viendo, gracias. Estoy también buscando que sus comentarios lleguen a nuestras personas invitadas con toda la confianza. Hoy los veo muy activos, no sé qué tienen, me están dando like, están comentando mucho, muy bien. Creo que aquí este espacio está abierto. También les he dicho, comenten aquí el negocio que tienen, que venden para que se haga un ecosistema y un contacto más directo. Voy a hablar, bueno, primero pasemos a nuestra segunda entrevista porque ya está mi entrevistado. Quiero platicarles de una noticia interesante. Me está ya acompañando Jorge Chávez Cue. Él es cofundador de una empresa que se llama Loc. Es relevante en estos momentos la noticia porque está pasando un tema importante en términos económicos, financieros y de salud. Y la innovación en este momento es importante, es clave para desarrollar no solo valor agregado, sino para competir en el mercado. Y está conmigo Jorge Chávez ya en la línea. No sé si me escuchas. Muy buenas tardes. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Jorge, pues, a todo tu auditorio. Gracias por estar en este espacio. Y pues hoy di la noticia, hay una alianza entre Farmacias Guadalajara, ustedes, es fresquecita la información. ¿De qué se trata y cómo me puedes resumir un poco el porqué de esta noticia también? Cómo no, te platico, Miguel, muy rápidamente. Bueno, pues Loc somos la única empresa mexicana de lockers inteligentes. Nosotros nos encargamos no solo del diseño y del desarrollo de la manufactura del locker, toda la parte del hardware, sino también de toda la parte de la electrónica y el IoT que lleva el locker adentro. El locker, al final de cuentas, es como una computadora. Nosotros y nuestro equipo de ingenieros desarrolló toda esta solución y también desarrollamos la plataforma y el sistema que lo que hace es gestionar y administrar las redes de lockers que tenemos. Justo con Farmacias Guadalajara, básicamente son los pioneros y los únicos en el mercado actualmente de contar con este tipo de producto que es básicamente lockers inteligentes para que sus clientes puedan comprar en línea, recoger en tienda, pero recoger a través de un locker inteligente y mitigar
o reducir cualquier interacción entre personas y que principalmente ahorita, hoy en día, con el tema del coronavirus, pues ayudamos a mitigar el riesgo de contagio por la poca interacción entre personas que hay. Muy bien. Mira, en lo particular, Jorge, yo no sé qué es un locker inteligente. No sé si quienes, aquellos que nos están viendo, tendrían también noción de esto. Se los pregunto. ¿Nos podrías explicar de qué se trata esta inteligencia? ¿Cómo funciona? ¿El paso a paso en este proceso? ¿Cómo no? Claro que sí. Miguel, te platico. Básicamente, un locker inteligente es, al igual que un locker, como los conocíamos en la secundaria o en la prepa, que nos tocaba ir a la escuela y guardábamos nuestros cuadernos ahí, básicamente es un espacio donde puedas guardar cosas, que tenga básicamente puerta y seguridad, sobre todo para que los productos estén guardados. Y el pasar a ser un locker inteligente, esto quiere decir que el mismo locker tiene cierta lógica interna para saber qué productos están y cómo se va a guardar. En vez de utilizar una chapa o un candado como antes, hoy en día se utilizan unas tipo de cerraduras electrónicas que están conectadas a una computadora matriz del locker, y estos pues básicamente se van gestionando por fuera en los sistemas de nuestros clientes para otorgarle a los clientes este código para aperturar el locker, ya sea para ingresar un producto o sacar un producto de los lockers. Esta solución es una solución que en Europa es muy común. En muchas estaciones del metro la vas a encontrar. Carriers grandes, los amarillos en Alemania lo utilizan, y sobre todo en Asia es una solución que hoy en día ya está pues en la mayor parte de las tiendas de conveniencia y la mayor parte de los retailers lo utilizan pues para este proceso, sobre todo de click and collect, el famoso compra en línea, recoge en tienda, y el que no tengas que tener un mostrador con una persona, un subalmacén, y que tengas menos piso de ventas y que todo pueda ser gestionado a través de un locker inteligente. A ver, entonces creo que ya me quedó un poco claro, más bien claro, pero quiero ver si estoy entendiendo bien. Un locker inteligente es: yo compro en línea, como nos lo acabas de explicar, y después voy a un lugar, a una ubicación, que ya nos dirás tú en dónde estarán, cerca de nuestra casa, lejos, en algunos puntos específicos. Ahí metemos una clave, me imagino, la colocamos y podemos recoger lo que anteriormente ya nuestro vendedor nos dejó ahí. Cada uno tendrá la clave, cada uno simplemente, él deja el producto, nosotros recogemos el producto a través de una clave o cómo nos envían esto. No sé cómo veas, si estoy entendiendo bien o no. No, completamente bien, me leíste perfecto, Miguel. Te explico cómo funciona el flujo. Cuando tú estás comprando en un .com, llámese un marketplace o, por ejemplo, en farmaciasguadalajara.com, al momento de la salida, en el checkout, hay dos opciones para entrega. Que te pueden entregar en tu casa con un costo o que lo puedes recoger en tienda sin costo adicional. Cuando seleccionas la parte de recolección en tienda, se te notifica que la recolección va a ser a través de un locker inteligente. Esto quiere decir que tu producto, cuando llegues a la tienda, va a estar adentro de un locker. Y una vez que ya se concreta la venta y el producto ya está adentro del locker, ya tu vendedor y el seller llegó y introdujo el producto dentro del locker, a ti te va a llegar por medio de un correo electrónico de la misma empresa donde compraste el producto, en este caso podría ser Farmacias Guadalajara, un código QR, un código alfanumérico, en el cual tú solo llegas en el locker, en la pantalla, escaneas el código QR o digitas el código alfanumérico y pues se abre el casillero donde está tu producto para que tú lo puedas básicamente llevar. Estos códigos, que es algo muy interesante, estos códigos son códigos únicos en los cuales se genera un código para cada compra, tanto para la entrega del producto como para la recolección. Entonces esto ayuda a reducir cualquier riesgo en el surtimiento o cualquier riesgo de seguridad. Perfecto, creo que así me queda completamente claro. Ahora, la alianza con Farmacias Guadalajara, ¿cuántos puntos incluye? ¿Cómo va a ir escalonándose? ¿Es con toda la red de las farmacias? ¿A partir de cuándo? ¿En qué ubicaciones? ¿Se puede saber la numeralia y los detalles de esta noticia? ¿Cómo no? Claro que sí. En esta primera etapa, Miguel, estamos arrancando ya con 45 lockers ya instalados en sus tiendas, en una dispersión de geográfica que es no solo Guadalajara, que ellos son muy fuertes en toda esta zona, la ciudad de Monterrey también, Querétaro y también Ciudad de México.
El principal objetivo, obviamente, es, hablando de la famosa omnicanalidad, en la cual muchos retailers quieren introducirse, pero muy pocos lo han logrado. Básicamente ellos quieren dar esta oferta o esta opción nueva, completamente disruptiva y tecnológica, para que los clientes puedan recibir sus productos cuando y dónde ellos lo quieran, porque estamos encontrando un punto en el cual el usuario final ya no solo escoge cuándo quiere que le llegue el producto, sino también dónde, porque hoy en día los usuarios estamos en, hoy en día trabajo desde casa o desde tu oficina, es muy compleja el tema de tiempos y traslados, y el poder tú no solo seleccionar cuándo quieres el producto, sino dónde, y que sea un punto de conveniencia para ti, es un punto bastante importante. Hoy en día, conforme es Guadalajara, como te mencionaba, tenemos 45 puntos ya instalados. Queremos cerrar en la primera etapa 400 ubicaciones con ellos, donde vamos a encontrar estos lockers dentro de las tiendas. Y al igual que ellos, trabajamos también con otros diferentes tipos de retailers y tiendas departamentales, que el objetivo es el principal. Y también ofrecemos esta solución para e-commerce y para operadores logísticos, para que ellos puedan ofrecerle a su cliente final el poder entregar sus productos en uno de nuestros lockers inteligentes dentro de las redes que tenemos de Locker. Muy interesante. A ver, para conocer un poquito más a la empresa, porque me parece que es un tema súper relevante, me parece que están innovando, creo que en estos momentos de dificultad, ya lo decía yo, dificultad económica, es un momento relevante lo que están haciendo ustedes. Pero déjame conocer un poquito más a la compañía en cuanto a números. Número uno, ¿cuándo se funda LOC? LOC se funda a finales del 2018. El objetivo principal de desarrollar es, obviamente, desarrollamos la solución para ayudar a tres industrias en particular. Uh-huh. Una de ellas es la retail, como uh-huh. estamos viendo con Farmacias Guadalajara. Otra de ellas es la industria logística, uh-huh. para ofrecer mayores opciones en la última milla de entrega a sus clientes. Y otra es para el e-commerce, para que puedan ofrecerle también a sus clientes otras opciones, como son los pick-up points, para recolectar sus productos. ¿Cuántos lockers tienen a nivel nacional, me dijiste? Actualmente ya tenemos instalados más de 80 lockers, uh-huh. 45 de ellos ya con Farmacias de Guadalajara, otros de ellos con otros socios estratégicos y otros clientes retail donde ya también tenemos lockers. ¿Cuántos socios estratégicos tienen ustedes y cuántos son tan grandes? Porque Farmacias de Guadalajara es una empresa pública, cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cuántos de estos tienen son triple A como ellos y cuántos socios son en total? Básicamente hoy en día tenemos una cartera de más de 10 clientes y socios estratégicos, de los cuales el 80% uh-huh. son triple A. Wow, o sea, son empresas grandes. Muy bien, ¿cuántas transacciones realizan? Pues realizaron el último año, porque son una empresa de reciente creación. ¿Cuánto pedidos recibieron y entregaron el año pasado? En toda la red en general recibimos más, en promedio mensual, más de 1,200 transacciones en la red que tenemos instalada. 1,200 transacciones, súper bien. En 2018 operaron todo el tiempo de enero a diciembre. No, te platico, ¿no? La empresa se funda a finales, en lo que es noviembre, okay. 2018, y nos encargamos en desarrollar el producto desde cero. Básicamente uh-huh. creamos el locker, desarrollamos y diseñamos la manufactura del hardware, el locker como tal, toda la metalmecánica, toda la parte electrónica y IoT que lleva el locker, y toda la parte de la plataforma. Hacia uh-huh. mediados de 2019, estamos hablando de julio a agosto, empezamos la instalación de los lockers con nuestro socio estratégico, Farmacias Guadalajara, y otros socios estratégicos uh-huh. en la colocación de los lockers. Entonces, activa la red, bien. Podemos decir que tenemos aproximadamente 10 meses. Oye, excelente. ¿Cuánto les tocó la pandemia, desgraciadamente, este modelo tan interesante de negocio? Pero, ¿cuántas, pues ahora con el nuevo entorno, cuántos proyectan crecer por lo menos en los próximos 5 años? Sé que ahorita las proyecciones a 5 años ya parecen irreales, pero ¿cuál era su plan inicial? ¿Cómo lo empiezan a cambiar? ¿En qué zonas del país esperan crecer? Ya me diste algunas zonas en donde están. Y no sé, ¿ustedes son, quién es parte del equipo directivo? ¿Quién es parte de los fundadores además de ti? Te platico rápidamente. Dado esta crisis que se vivió, tanto crisis de salud por el tema del coronavirus, como hoy en día ya es un tema de crisis económica,
hemos encontrado que los proyectos se han acelerado. Esto porque el locker es una opción adicional para poder entregar a tus clientes tus productos sin riesgo de contagio. Sobre todo en la parte de supermercados, que son con los que hoy en día estamos trabajando de manera más importante, la parte de distribución de comprar tu súper en línea y que te lo lleven a tu casa, lo tienen saturado, están de 2 o 3 días de entrega, y la opción de poder recoger en tienda, pero que no te lo tenga que entregar nadie, tú solo tengas que llegar, escanear un código, abrir un locker y llevarte tu súper a tu casa, es una solución que muchos de los supermercados, de las redes de supermercados más importantes, lo están implementando. Entonces, la verdad es que con todo este tema de la crisis, nuestras proyecciones en este año y hacia los siguientes años no han bajado, seguimos teniendo y tenemos un latente crecimiento en proyectos y en revenue. O sea, en 5 años, ¿cuánto llegarán? En 5 años tenemos pronosticado tener más de 18,000 lockers instalados. ¿Esto les representará alguna inversión? ¿Tendrán calculado cuánto invertirá? Sí, la inversión que estamos estimando que vamos a colocar básicamente va a ser de unos 20 millones de dólares. No, hombre, excelente. Entonces, no se han frenado. Adelante, adelante. No se ha frenado, perdón, nada más para cerrar. No se han frenado los proyectos, seguimos en tema de crecimiento. Para nosotros este tema de la crisis fue una área de oportunidad muy interesante para seguir creciendo. Socios estratégicos, el tema de la crisis, cerrándolo esta negociación ya y esta alianza estratégica con Más Guadalajara, bueno, es un parteaguas para la empresa. Uh-huh. Lock pertenece a Rubik Ventures, que Rubik Ventures es un company builder. Básicamente se encargan de desarrollar y generar... Rubik, claro, los conozco, ¿eh? Empresas, Rubik sí, Ventures. Sí, los ubico, y es una compañía que apoya con todo este tema de inversiones en empresas con alto potencial de crecimiento. Ellos no son ni una aceleradora, son más bien esto que se llama Corporate Venture Capital o CVC, o hay algunas variantes ahí que tiene, pero sí los ubico bien. Entonces, ellos están detrás de ustedes. Ellos están atrás de nosotros. Hoy en día, el presidente y director general Raimundo, como el gerente general del negocio, Camilo Quintero, son parte del board de nuestro consejo de administración. Y básicamente, mi socio y yo somos quienes operamos. Carlos, mi socio, básicamente lleva toda la parte operativa. Él viene de haber trabajado en empresas principalmente de e-commerce, como es Rocket Internet y como es Linio. Uh-huh. Y básicamente pues trae todo este tema de cuáles son los puntos débiles o las áreas de oportunidad donde nosotros podemos ayudar a la parte de e-commerce. Y yo vengo de haber trabajado, yo estoy más encargado de la parte administrativa, la parte comercial. Yo vengo de haber trabajado en 2 de las 3 divisiones de DHL en México, tanto de DHL e-commerce como de DHL Express. Entonces, uh-huh, la parte logística pues también... La conoce súper bien. Los puntos donde podemos ayudarlos, ¿no? A generar no solo una eficiencia en la entrega, sino una productividad en las entregas con una reducción de costos. De Rubik, con quien yo he estado desayunando, platicando y lo conozco, es con Raimundo Burguera. Él es parte de esta red de emprendedores e innovadores. Y entonces él está, pues, muchas felicidades. Ya tengo a nuestra analista aquí en la línea. La verdad es que es un tema muy interesante. Mucho gusto en conocerte, Jorge. Es un placer que estén innovando y estén creciendo. Felicidades. Y bueno, estamos aquí en contacto y muchas gracias por esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Miguel. Y seguimos en contacto. Igualmente, fue un placer. Un placer. Amigos, pues, ¿qué les parece si nos vamos al resumen de mercados? Y hoy le voy a platicar algo importante, o más bien le quiero preguntar importante a Marisol Huerta, el tema del racismo para Lala, si va a impactar esto que está en las redes, el tema publicitario, pero vámonos con el resumen de mercados. Querida Marisol Huerta, analista senior del Banco B por Más, experta bursátil, consultada por propios y extraños en el mundo bursátil mexicano, me da mucho gusto recibirte, amiga, bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, como siempre aquí dando el tema de los mercados y el día de hoy pues hay un avance muy fuerte en las bolsas, muy fuerte ya cuando sobrepasa el 1-2%, pues ya estamos hablando de que hay mucho optimismo. Estamos viendo, por ejemplo, que el S&P está subiendo, el Nasdaq, el S&P está subiendo 1.2%, el Dow Jones está subiendo 2% y el Nasdaq solo 0.47%. ¿A qué se debe el incremento que están teniendo los mercados americanos el día de hoy? Pues mira, tiene que ver con datos económicos que se publicaron muy temprano. En la mañana salió el dato de empleo a mayo y bueno, el dato fue una pérdida de 2.8 millones durante mayo, cuando los analistas estaban esperando que pudiera ser una caída cercana a los 9 millones y además está muy lejos de la caída que se presentó en el mes de abril cuando fueron 20 millones. Entonces, si te fijas, aquí lo que se está observando es una rápida recuperación acerca de los empleos y esto definitivamente pues te habla de que la economía se está reactivando, todo lo que hemos venido platicando de que se han venido reaperturando diversos estados en la ciudad americana, pues bueno, aquí es donde se nota que efectivamente está regresando la gente a trabajar y es un buen indicio. Además a esto pues también se están sumando los estímulos, como también ya habíamos mencionado durante la semana. En esta ocasión Corea anunció estímulos económicos a su población, se suma al que hizo Japón recientemente y Alemania también. Esto al final del día te habla de que la reactivación a nivel global también se está dando y lo que genera pues definitivamente el mejor desempeño de la situación en los mercados. Están dejando de lado, como hemos venido señalando, este tema justo de las manifestaciones. Ya son 8 días de protesta. Hemos escuchado al presidente de Estados Unidos endurecer un poquito su postura, donde pues ya señalamos está hablando acerca de una solución militar para detener esta situación. Lleva 9.300 arrestos en la Unión Americana. Pero bueno, pues no es que los mercados sean o los inversionistas sean insensibles a esta situación. Mientras esto no se vea que es algo que permanece, pues se deja de lado, porque al final del día había un daño muy fuerte que había generado el COVID en los meses anteriores y están reaccionando a esa fuerte caída que ya se había dado y que ahorita lo que se está viendo es un repunte. Solamente lo que se menciona a los grandes inversionistas es no dejamos de lado el entorno social que está sucediendo en estos momentos. Ven que esto pudiera estarse resolviendo en los próximos días. Obviamente, en la medida que esto vaya avanzando, como todo, pues tendería a deteriorar las operaciones financieras, pero por el momento, pues el optimismo es, hay recuperación de empleo. La situación, no se han dado o no se han anunciado incremento de casos de COVID de manera relevante en ninguna de las demás economías. Entonces también el tema de una segunda ola está quedando de lado. Siguen las noticias con respecto a la vacuna que pudiera estarse desarrollando entre 12 y 18 meses y eso es lo que hace que los mercados estén el día de hoy positivos. En el caso de la bolsa, pues siguiendo el desempeño de sus pares internacionales, está avanzando 2.06%, está en 38.230 unidades. La verdad es que también aquí el entorno es positivo, a pesar de que hay datos aquí económicos que tampoco son muy buenos. Por la mañana se dio a conocer el dato de ventas de autos al mes de mayo y se observó una caída de 59%. Esto, pues bueno, sigue siendo un gran deterioro a esta industria desde el 64.5% que hay en abril. Los inversionistas, pues bueno, también están considerando que esto tenderá a recuperarse los siguientes meses y lo que observamos es este avance. Y finalmente en el tipo de cambio, pues también ahí vemos muchísimo optimismo, 21.75, aunque en el transcurso de la mañana llegó incluso a estar en niveles de 21.50. Ya hemos mencionado, tenemos una tasa de interés atractiva, por lo cual los inversionistas pudieran estar entrando al mercado nacional. También a nivel internacional, el tema del dólar se nota estable, entonces esto estaría favoreciendo el entorno para el mercado. Y bueno, pues ese sería el resumen de mercados. Excelente. Ahora quisiera tal vez un poco apelar, amiga, a tu análisis, sí de los mercados, pero sobre todo de una empresa. Hoy en las redes sociales aquí hemos dado cuenta de varias tendencias que hay en el mercado. Y pues ha estado Soriana, han estado varias, ¿no? Pero ahora está haciendo Lala, Grupo Lala, que es una empresa pública que cotiza en el mercado, que tiene acciones. Pues está en las redes, ahí los usuarios están comentando sus empaques.
por el tema del racismo, y en alguna vez ya recuerdo el caso de Aeroméxico, que también tuvo ahí problemas de que pedía para sus comerciales solo a personas de tez blanca, pues ahora Lala está viviendo algo muy similar. Los usuarios en las redes están diciendo que sus empaques, y aquí lo voy a poner para que ustedes lo vean, tienen solo a gente blanca. Entonces comparan a dos empaques diferentes y dicen, oye, esto es, ¿comprarían? Esa es la pregunta que se lanza en las redes. ¿Comprarías el mismo empaque de la gente morena a la gente de piel blanca? Bueno, no tengo aquí la imagen a la mano, pero el punto es preguntarte, ya lo vimos con Soriana, que a veces un tema en redes lleva hasta la destitución de un consejero, bueno, ahí es un tema político diferente. ¿Qué pasa con Grupo Lala? ¿Crees que este un poco ruido que se hace en las redes pudiera tener algún efecto en la compañía, en temas de publicidad, en temas de consumo? Mira, no dudo que como marca lo tomen en cuenta. La verdad es que las marcas, lo que he visto es que sí son muy cuidadosas sobre esto. Incluso los pronunciamientos que vemos en marcas, digo, yo he estado viendo lo que está haciendo en el tema de las deportivas, Nike, Adidas, Salomon, y manifestándose, haciendo un pronunciamiento sobre esta situación y de eliminar el racismo. Sí es un tema relevante. En el caso de Lala, mira, no es porque la defiendan, nosotros fuimos a un investor el año pasado con la compañía y mostraron una nueva campaña en donde yo creo que es un tema que sí les preocupará, pero también te puedo decir que en esta última campaña que ellos traían estaban resaltando mucho el valor de México, estaban incluso por cada estado de la República estaban poniendo como la parte, una parte muy pintoresca, tenían un publicista, mira, no recuerdo bien quién era, pero, o sea, sí es un tema que cuidan. La empresa, esa campaña que estaba haciendo por cada una de las regiones del país, justo intentaba resaltar las raíces de México. Quizás sí tenga esto que están mencionando los consumidores, estoy segura que van a poner atención sobre esa situación en caso de que estén generando algún tipo de discordia, porque no es algo que pasas de largo ni es algo que pudieras no hacerle caso, o sea, sí sabemos que se puede generar un daño por esta situación, y yo creo que lo pueden atender, pero también creo que muy fácil lo pueden defender, como te digo, la última campaña que estaban sacando al mercado poquito antes, o fue justo cuando también presentaron esta que con el superhéroe, con Chris Evans, creo que igual esa le ganó a la otra que traían sobre resaltar pues diversas zonas en México. Entonces, mira, ahorita yo lo que veo es que la acción está subiendo 0.9%, está en 12.34%. Es una empresa que ha sido muy castigada, más por el tema de la marca, sino por un tema de la eficiencia, de incremento de costos, de cuestiones que ha presentado la compañía en el último año, aparte de la pandemia. O sea, ellos ya traían un tema de que se gastó muchísimo con una nueva dirección, incluso recordarás, hicieron cambio de director recientemente y una de las cuestiones era justamente que el nuevo directivo no estaba alineándose a los objetivos de la compañía ni a generar utilidades, entonces sí es una empresa que reacciona y bueno, pues veamos qué sucede y qué tanto esto puede estar afectando, pero pues al final del día aquí lo que sí tenemos o que las empresas cuidan es justo este tema y yo creo que la labor de todos y es, sí, justamente es contribuir, pues sí, la parte del racismo es un tema relevante que deberíamos estar defendiendo, ¿no? Excelente comentario, como siempre, creo que muy prudente y qué bueno que nos das esa percepción de las empresas que están atentas a lo que se dice y también buscan ser sensibles. Amiga, muchas gracias por este comentario, por tu resumen tan completo de mercado y que tengas muy buena tarde. Muchas gracias por estar aquí. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. Amigos, pues llegamos al final de esta emisión. Estuvimos platicando de varios temas interesantes. Ustedes díganme qué les parece. Ustedes, yo les pregunto, ¿hay un tema de racismo en México? ¿Este tema de Lala para ustedes creen que es relevante? Con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿están saliendo estos temas? ¿México, algunas poblaciones, ustedes las catalogarían de clasistas, racistas? ¿O en realidad no hay un problema de este tipo? No sé ustedes qué piensen. En mi particular punto de vista, creo que sí y mucho. Creo que en México hay una discusión poca o baja sobre el tema de clasismo, racismo, de la discriminación
por el temas económicos a los pueblos indígenas. Creo que es un momento para reflexionar, sobre todo porque esto sí tiene impacto en la economía. O sea, hay documentales en donde este tema es frágil y es delicado porque impacta, así como en el tema de mujeres, así como el tema de infantil. Aquí este tema impacta a varias personas y creo que es grave porque catalogar a alguien o clasificarlo por sus recursos económicos, por su color de piel, por su la universidad en donde viene o, en fin, creo que está mal, o sea, hay que decirlo. Está mal, es grave y este momento que nos permite el clima, Estados Unidos, esta trágica muerte de esta persona de color, nos pone un momento para reflexionar sobre todo en el mundo corporativo, porque yo les puedo platicar que viajando a otros países, Europa, Estados Unidos, Israel, desgraciadamente en esos países pareciera que se apoya el talento y han estado investigadores enfrente de mí en universidades como la Universidad de California en Estados Unidos con jeans, con playeras. No les interesa cómo se ve, no les interesa el tema externo. Sin embargo, sí son personas que están muy capacitadas, que tienen seguridad de quiénes son, no por cómo están vestidas, no por el color de su piel, sino por sus capacidades. Aún así, en Estados Unidos, hoy es un momento delicado el que se vive. Aún así, en Europa también creo que hay un tema que se debería de analizar, pero aquí en México, yo regresando a nosotros, sí invitaría a las empresas a reflexionar, sobre todo por estos temas de publicidad, estos temas. Aeroméxico salió en algún momento que para sus comerciales solo pedía gente de cierto color de piel. Ya no digamos la escuela de donde procedes, el nivel socioeconómico que tienes, ahora hasta nivel de piel. Creo que esto es algo que sucede en México. Hay que decirlo, hay que superarlo y ponerlo en las discusiones, porque esto sucede en las empresas, en los corporativos y afecta la productividad, porque cuando alguien más bien lo contratan por cómo se ve, que por lo que sabe, por sus capacidades, por las competencias, pues una empresa se está a ella misma dando un disparo en el pie porque simplemente está contratando un bluff, algo que no funciona, y eso trágicamente pasa mucho en México y pues es un tema que hay que poner en discusión, sobre todo ahora que está esta situación en auge en Estados Unidos. Amigos, pues es un gusto estar con ustedes. Estoy llegando ya al final de esta transmisión. Hoy a las 8 de la mañana hice una transmisión, las estoy haciendo de lunes a viernes, también aquí de lunes a viernes 1:30 de la tarde. Hoy estuvo con nosotros en la mañana Enrique de la Madrid, el exsecretario de Turismo. Nos habló de las tendencias, lo que está pasando en México en el tema de turismo. Y bueno, la verdad es que hoy también tenemos un programa a las 8 de la noche con el fundador, el socio fundador de Fundación E, un tema de emprendimiento, un tema de cómo le hacen los artesanos para no solo redefinir su producto, su estrategia, cómo lo hicieron ellos para redimensionar el target de estas empresas o de estos artesanos, más bien, no son empresas, que venden sus productos al exterior. Ellos modificaron el valor que tenían estos productos, lo reenfocaron un target con un nivel socioeconómico más alto, nos dio consejos, estrategias. Hoy a las 8 de la noche, aprendiendo de todos este programa en donde tenemos varios temas interesantes, sobre todo para el tema de emprendimiento. Queridos amigos, Daniela Benoit, te mando un fuerte abrazo, dice exacto, por el tema, me imagino, del que estaba hablando. Gracias, Gloria Gómez, Lumusiño. Estoy viendo que es que no alcanzo a ver. Lumusiño está mandando muchos likes. Gloria Gómez, Daniela Benoit. Nos está viendo Renata Mata, Jack Liñán. Y bueno, a todos los que... Dylan Musiño, un fuerte abrazo también. Amigos, llegamos al final de esta emisión. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios. Hoy los invito a leer también mi columna en las redes sociales. Estoy en arroba Miguel Payares. En Twitter también estamos como arroba mxideasnegocios. En Instagram como miguel.payares y también como arroba ideasnegociosmx en Instagram. Búsquenos en LinkedIn. Mis datos de contacto están ahí en Facebook. Que tengan muy buen día y si Dios lo permite, mañana nos vemos en punto de la 1 de la tarde. Que estén muy bien. Y hasta la próxima.
Thank you.